Hello, good evening, everybody. Hello, Ida. Hello, Sandra. Hello, Freddy. How are you today? Good evening. I hope you have had a wonderful, wonderful weekend. Today is our last class. Yes. Hello. Hello. What are you doing? Sounds like you are eating. I am drinking coffee too. So you're not the Oh, only one. excuse me. Huh? Excuse me. Huh? ¿Y el pan? Where is the sweet bread? ¿Dónde está el sweet bread? Roberto. Sweet bread. ¿Qué es Sweet eso? bread. Pan dulce. Oh, ya está en la pancita. La semita, oh my goodness. Where is the baby? ¿Dónde está el niño? Ahí está comiéndose huesito, su huesito, con eso Oh my goodness. A los entretengo. niños de verdad le dan el celular, a él le damos un hueso. ¿Sí? ¿Y cuánto? Para que esté tranquilo. And how old is he? Two. Two months, Two. No, 2 years2 años va old. a tener. 2 years old. Sí. Oh my Ajá, goodness. ya en este mes. Es un youngster, es un jovencito. Adolescente, No, ya adolescente. está jovencito, ya 2 años. Sí. Ya está entrando a la pubertad. Ajá, y se pone rebelde. Right. Hello, Aida, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening, nice to see I you. fine. Nice to see you. ¿A dónde dejó a Esther? Bueno, esta Estercita, no está Estercita. No está, la dejó trabajando, ¿verdad? Y ella se escapó. Mañana me toca hasta Sí. las 9 a mí. Oh, por eso hoy le toca ir hasta nueve. Y hoy vamos a tener la encuesta. We're gonna have the survey ahora. Vamos a tener, Okay. sí, My vamos a tener. brother is having a birthday. Who's having a birthday? Yes, he's Who? my Me. brother. Oh, your brother is your brother's birthday today. Yes. Oh my goodness, how old is he? Excuse me. How old is he? Sorry, 1 years old. Oh, he is 1 year old. Oh my goodness, he's a little baby. One Yes. year old, 1 year old. Un año tiene. No, 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 no. Oh. Es 31. Oh, 31 years old. Oh my goodness. He's Yes. the younger. He's the youngest. Younger. Younger, huh? Más Younger. joven. Sí, yes. Okay. So you are 28? No, I am 32. 32 and 28. 32. Okay, 28 and 32. Okay. And did you sing a birthday song to him? ¿Le cantaste Excuse la canción del feliz Ah, la ma sí, cumpleaños? pero me dormí. Oh my goodness. Así como que ya se iba para el trabajo y le puse las mañanas. Okay, was too late though. Well, but se las cantaron. Es lo más importante. En Sí. ¿Tú tienes algún complaint de algo en el trabajo? Do you have any complaint about the place where you work? Complaint. Complaint. Yeah, complaint. A complaint. Es un reclamo. Ah, complaint. Yes, No, no complaints No, at all. Okay, what no. about you, Sandra? Do you have any complaints? No, teacher. Not really. Chintaru. Oh, okay. Complaint es lo que vamos a ver hoy, es acerca de complaints y cómo llenar una forma de complaint también. Complaint es cuando usted tiene algún descontento, algo, por ejemplo, usted va al restaurant y dice, listen, Ah. my coffee is too hot, o puede ser too hot o too cold. Y usted dice,
Can I speak to the manager? I have a complaint. Yeah, tengo un reclamo. ¿Sí? Ese es un complaint. Ok. So, vamos a ver acerca de complaints, cómo hacer un complaint y también vamos a ver cómo llenar una complaint form. Y vamos a seguir también de, ¿te acuerdan? Teníamos las mock calls, donde usted llama y dice, tengo algo que me está fallando y quiero que me lo repare. Entonces, hoy no va a ser que usted va a llamar por algo que le está reparando, sino un complaint. Mire, fíjense que le llamé al técnico, a licenciado Machuca, y él vino, pero la computadora sigue lo mismo. No me trabaja, it doesn't work. So, he didn't do a good job. No hice un buen trabajo, así que tengo un complaint. ¿Ya? Yo el Ok. único complaint teacher que tengo ahorita es que ya el otro mes, quién sabe, de mi clase ¿Qué pasa? Bueno, no se pudo resolver lo de la que estaban pidiendo. no le creo. No. ¿Y entonces? Pues allí quizá ya no. ¿Por qué no se Porque ya puede? me. Es que me pide, no sé, de la planilla, pero me mandan un formato y el que tienen ellos es diferente. Entonces me dice, no me lo sé. Ya le envié varios y no. Y no. No hay Y vamos ninguno. a hablar con David. David tal vez le puede ayudar. Él está. Sí, es que como esos accesos a del correo de que se los mandan es a la doctora. Y ya le dije como dos veces y no, me dice que esto es lo que me mandan a mí, que no sé qué. Entonces ya me sacaron como dos cosas y ya no. Ahí hay gato encerrado, entonces. Sí. Me decía, ahí ya Así no se es. puede hacer nada, ¿verdad? Sí, ese es mi Ajá. sentir. Hey, Freddy, yes. I smell Yes. Yeah, something is cooking. Algo se está cocinando ahí. rat. Yeah. Pero, en fin, yes. Algo no está bien ahí. Okay. Entonces, pero sí, le podemos decir a David que a ver, él le puede ayudar. Algo. O si no, no sé, si es algo interno, no se va a poder, ¿no? David no puede hacer Sí. mucho. Sí, porque como le digo, si yo esos correos no los tengo, no tengo acceso, sino que el correo de ella se los mandan. Ok, sí. Bueno, Pero siento mucho oír eso. sí, porque está muy interesante. Sí, estaba bien interesante y al otro módulo se va a poner mejor todavía. Sí. Much, much better. Mucho, mucho mejor. Pero esa la voy a poder ver con se pueden ver por Sí, YouTube. por YouTube, sí, se pueden ver por YouTube. Sí. Pero no es lo ¿Sí? mismo. No, no es lo mismo, En que sí. sea algo. Porque va a ¿Sí? decir la práctica, todo eso, pues eso es lo que ayuda. Sí, fíjese Bastante. que básicamente eso es lo importante, la práctica, porque Sí. si no hay práctica, no. Sí, porque como le digo, yo estuve en varias ocasiones con así y no era lo mismo, Y pues nunca, ahí nunca, nunca la habían regañado como la regaño yo, ¿verdad? no es de eso, no es regaño, no, que es algo que es un beneficio para uno, pero ellos nunca pasaban de la rutina, de lo mismo, solo nada de que nos ponían a leer o nada, a Sí. pronunciar nada, a hablar así. Bueno, le agradezco mucho porque eso me ayuda a mí porque fíjese que sometimes nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero ya cuando le preguntan al alumno y dice, ¿qué pasa? Ahí es donde uno se da cuenta, no, 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 no Sí. sirve para nada lo que me está dando. Ahí es donde Sí. uno se da cuenta. Y esos No. comentarios que usted hace, pues son buenos porque me ayudan a mí a tener la certeza de que lo que estoy haciendo está bien. No, pero sí, excelente, la verdad. Sí, es un excelente maestro y Gracias. porque se da a entender y tiene la paciencia para hacer. Que se vemos como lorito repitiendo, que no se lo queda en la cabeza. Pero sí, la verdad, para mí sí ha sido uno de los mejores, porque no, como le digo, yo había como tres cursos y varios, pero como diferentes y no, nada que ver. Nada que ver, ¿verdad?
Ajá, y eso que por línea uno siente, no, no es lo mismo, pero puchica, súper mejor que lo que he tenido así presenciales. Sí. Mire, usted ya fue a Costa Rica, le di una palabra de Costa Rica a usted. No, ¿No? Porque no. fíjate que yo estoy allá viviendo 3 años y esa palabra que usted dijo, son los costarricenses lo tienen. Nada que ver. Ah, oh, no. Nada que ver, sí, nada que ver. No. Sí. Esa solo ya la había escuchado aquí, ¿no? Primera vez que la escucho con usted. Sí. Very good. Yajaira, ¿cómo salió su hermano o quién era? Y mi hermano. ¿Qué pasó? Mi ¿Jugando hermano está fútbol? ahí. ¿Jugando fútbol? No, estaba empujando un carro y Empujando un se carro. tuvo empujando un carro y tuvo un desgarre grado 3 en la pantorrilla y pues están ahí que hay que esperar hasta mañana para ver cómo sigue y si no, pues van a tener que operar. Se deslizó, ¿qué pasó? Pues no, supuesto, dice él que estaba como empujándolo, hizo como mucha fuerza y escuchó como que tronó la Doble, pierna. sí. Ajá. Y entonces, de hecho, él pensó que se lo había quebrado, pero en el momento no sintió y después se le puso así, se le inflamó al doble. Y entonces ahorita sí ya le hicieron varios exámenes porque sí es bastante serio. Oh my God, siento mucho Y oír padece presión arterial, así es que está con la presión bastante alta por el dolor y demás, entonces sí, bueno, está un poquito complicado. en este momento necesita el que le den mucho apoyo para que de esa presión no se le vaya a subir, porque ahí sí. Ahorita le pusieron medicamentos y para el dolor y demás, pero sí es reposo total ahorita. Está asegurado, ¿verdad? No. 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 Ay, Dios, y sí está Y así es que estuvo un tremendo. poquito ahí complicado, pero pues ahí está. Viendo series de Netflix, le toca, animó. ¿Y el carro de quién era? Es que él es mecánico. Entonces o sea, era un camión en realidad, puede ser un camioncito de 4 toneladas. Entonces, Y él ajá. pensó que era Hulk. Por haragán, le digo yo, porque tiene herramienta para poder conectar la batería y demás, y por no sacar una extensión, no lo hizo. Sí. Bueno. Pero sí se lastimó bastante su pie. Pero mire, hay cosas que uno dice, yo sé eso, dice uno, pero hay cosas que ya le van a pasar a uno, o sea, no se las Así quitan. dice él, ¿Sí? tantos años, dice, empujando un camión, empujando carros, jalando, porque pues ese es su trabajo, ¿verdad? Pero dice, nunca me había pasado esto. Yo como le digo, mira, dale gracias a Dios que no fue rodilla, no fue un hueso, pues al final el músculo, pues sí, sí hay que operar porque se le hizo un coágulo. Entonces, si hay que operar, pues hay que ver y si no, pues hay que tener paciencia, por algo Diosito te guarda, porque la recuperación es como 6 meses. Por ahí sí, por Sí, ahí porque es grave la lesión. Bueno, pues esperemos que se mejore, ¿verdad? Que se recupere. Sí, primero Dios que sí. Sí. Okay. Hello, Martha. How are you today? Hello, teacher. How do you I feel am today? fine. Okay. How do you feel today? See, how are you today is different to how do you feel today. How are you today? I'm doing fine. I'm doing okay. I'm great. I have better days. Yes. Oh, so. I don't feel, I'm not happy today. This is how do you feel? I don't feel great. Oh, I feel sad. Oh, I'm bored. Eso, esas contestaciones de cuando le dicen, How do you feel today? Feel es cómo te sientes. Y how are you, cómo estás. ¿Cuál es tu estado? Okay, so how do you feel today? Okay. Happy the last day of Nervous. class, teacher. Felices, es Happy. el último día de clase, teacher. ¿Qué le pasa? Yeah, yes. Nos vamos a graduar. Lástima que hoy Carlito está un poquito malito, ¿no? Porque nos había prometido una clase de surf el último día, pero se nos enfermó. Pero David sigue con el. Va a quedar pendiente Sí, entonces. David sigue con el offer de que dijo que la playa era de nosotros para hoy, era toda de nosotros. Así es que, hijo. Hello, good Hello, evening, teacher. good evening, David. How are you today? Aquí un poco cansado, teacher. Que Cansado, my sí, goodness. a cenar voy. Oh my goodness.
Sí, bueno, ya vamos a tener la encuesta la vamos a tener a las 8:20, 25, algo así, 8:30 la vamos a tener para hacer la encuesta y salir de eso y después seguimos con lo que vamos a hacer. Vamos a tener un review hoy, vamos a terminar, bueno, para los que no han terminado la plataforma, la vamos a terminar toda, que solo nos falta un ejercicio y luego vamos a llenar una forma, vamos a aprender a llenar formas de complaint. Todos nosotros hemos tenido algún complaint en el trabajo o han hecho un complaint en nuestro trabajo. Esas son quejas. Es cuando alguien llega y hace un trabajo y no lo hace bien, entonces se crea un complaint, una insatisfacción del cliente o del customer o de cualquier persona. O cuando usted va al restaurante y no le dan su comida como usted la pidió, hace un complaint. Por ejemplo, si pidió la carne medio cocida y se la llevan bien cruda, no, esto no es lo que quería, ya. Pide un café y le echaron cremora y usted dijo, no, no, yo tengo problemas con la cremora, así es que hace un complaint, mire, ¿no? O sea que cada vez que usted no está satisfecho de algo, hace un complaint. Ya, aquí no sirve de nada, pero en otros países sí, por eso lo vamos a aprender, porque si usted va a otra parte y se da cuenta que algo no está bien, usted puede hacer un complaint. Aquí, aunque haga el complaint, peor, ¿verdad? Si le dice a la persona, usted, mire, la comida está fría. Oh, no se preocupe, yo se la caliento. Va y le echa no sé qué ahí, tal vez si tiene, se creció una sal, le echa eso en su comida y ya se la trae. Va y coma, cómesela. ¿Sí? Porque se enojan porque usted hace complaint. O sea, no es como en otras partes que usted hace un complaint y ya, va, si se lo le reparan lo que hay que reparar, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a hacer esos complaints, vamos a aprender también a agregarle, aparte de lo que hemos aprendido de reportar un problema, vamos a ver cómo agregamos más cosas a eso y qué más, y creo que eso es todo, suficiente para todas las 2 horas que nos faltan, ¿ok? Entonces, como review, vamos a ver qué son. Hemos aprendido acerca del present continuous, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir del present continuous? ¿Qué es? ¿Para qué lo usamos? ¿Cuál es la estructura de él? Es para una oración en futuro o algo que se está realizando en el momento. Ok, sí, para una oración en el futuro o algo que se está realizando en el momento. Y cuando le ponemos el WH, al WH, el present continuous con el WH, ¿para qué usamos el WH? Para preguntas, Sí, ajá. para cuestión, Sí, pero ¿qué tipo preguntas de? abiertas. Ok, una pregunta abierta, ¿verdad? Por ejemplo, what is, perdón, por ejemplo, si decimos, what is Martha, o no, Mrs. Díaz, hoy tiene Mrs. Díaz, what is Mrs. Miss Díaz, yes, Miss Díaz, Miss Díaz, Díaz con Z, ¿verdad? Porque no sería Miss Díaz de Díaz. ¿Eh? What is Miss Díaz doing? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero saber ahí? Ahí quiero saber información acerca de ella, ¿verdad? No es una pregunta cerrada, sino que es una pregunta abierta y me interesa saber qué es lo que está haciendo ella en ese momento. Posiblemente yo necesite ayuda y ella es la única que me puede ayudar. Y quiero saber yo si ella está disponible en ese momento, en ese very moment, en ese exacto momento, very moment. Yeah. Eso es cuando nosotros decimos en ese preciso momento, very moment, ¿qué es lo que está haciendo para ver si puede ella asistirme en lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, what is Miss Diaz doing? Le puedo agregar la oración a la palabra right now, si yo quiero enfatizar más en ese preciso momento, ¿ya? Y, por ejemplo, podemos decir, she is filling out a complaint form, ¿ya? She's filling out a complaint form, ¿ya? Esto. David, como es un
gerente general de eso o manager o supervisor, lo que sea, ¿verdad? Mientras él está al mando de un grupo o de un departamento, él va a recibir bastantes complaints, ¿eh? Sí. Especialmente, ¿verdad que sí? Sí, como a cargo de personas, a nivel contable. No, entonces sí, va a recibir bastante complaint y es reclamos, ¿verdad? Porque a veces escalate quiere decir cuando una persona escala el problema, ¿sí? Ya no quiere hablar con el agente, sino que escala el problema al segundo nivel, que en este caso sería el manager o algo así, ¿verdad? Y si alguien le pregunta a usted, what are you doing? Hay dos formas de what are you doing? Yeah. Esta tiene dos meaning, dependiendo el acento que usted le da. Por ejemplo, yo le digo, o si yo le digo a Sandra, what are you doing? ¿Sí? No es lo mismo que, hey, what are you doing? ¿Sí? Es diferente. ¿Ya? Uno es, me estoy refiriendo a que, qué es lo que ella está haciendo, y el otro es qué es lo que me está haciendo ella a mí. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy hablando con ella, ¿verdad? Y ella de repente me toca así la frente, what are you doing? ¿Sí? Eso es como que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Y en español también tenemos la misma expresión, dependiendo del acento que le damos. Entonces, esta, what are you doing, lo podemos usar para diferentes preguntas de qué está pasando, ¿verdad? O qué es lo que estás haciendo en este momento. Entonces, siempre que ponemos la WH es para adquirir información, especialmente cuando le hablamos a una persona directamente, ¿verdad? O terceras personas, como en el caso de What is Miss Diaz doing? O What's David doing? Yeah, What's David doing? Entonces, eso lo vimos desde la WH question. Y también lo vimos desde otro punto de vista, la WH question. Por ejemplo, lo vimos así. Y aquí, ¿qué quiere decir? What are you doing on Saturday? ¿Ya? En este caso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué estoy diciendo? En sus palabras, ¿verdad? Sí, ¿Qué sin. estarás haciendo el sábado? ¿Qué ¿Sí? harás el sábado? Ok. ¿Qué harás el sábado? Ok, es como preguntando, ¿tienes planeado algo para el sábado, verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los planes que tienes para el sábado? ¿Sí? Porque estamos hablando de un futuro, ¿sí? De unas acciones o una actividad a futuro. ¿Sí? What are you doing on Saturday? Y dijimos que en este caso, Saturday viene a ser una reference word, ¿verdad? De tiempo, que me indica cuándo es el que está, esa acción va, is gonna take place. ¿Sí? Yeah. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Sandra, what are you doing on Saturday? ¿Cómo me respondería usted? I am doing on parties. Okay, so I sería, well, I am having a family gathering. Yes, well, I have a family gathering. Yes, my relatives are coming from New York, and my dad are coming from Chalatenango. So we're gonna have like a little party. Yes? It will be like a family party. Yes, and Gathering. ¿Qué es gathering? gathering es una como una reunión. Oh. Es una reunión donde vamos a estar con la familia. Por ejemplo, Christmas time. On Christmas time, we usually have family gathering all over the place. Yes. Reuniones de familia, sí. Porque no se puede decir, we're going to have a family meeting. No.
No, no se puede decir meeting, es otra diferente connotation, ¿verdad? Gathering es cuando vamos a reunión en familia, ¿ya? Eso es lo que quiere decir family gathering. Yes. También vimos el can. El can. ¿Ya? ¿Para qué usábamos el can? La posibilidad. Lo vimos como posibilidad, pero últimamente, ¿qué lo vimos? Para solicitar. Sí, ajá, lo vimos, vimos el can, el could, ¿se acuerdan? El could y el may, ¿sí? Y lo vimos como un request, informal request, ¿sí? Como algo que estoy yo pidiendo, pero de una forma informal. Can you pass me the salt, please? Can you pass me the salt, please? Sí, aunque tenemos la palabra please ahí, pero eso no lo hace formal, eso lo hace polite. Sí. Hay diferencia entre polite y formal, ¿verdad? Can you pass me the salt, please? Yes. Entonces, para hacer algo semi-formal sería el could, y para hacer algo formal sería el may, que el may lo usamos como para pedir permiso. Yes. Esas son las tres que vimos, ¿eh? Can, could, and may. Okay, algún topic que usted siente que no haya dominado, algo que usted diga, mire, esto no lo dominé, esto me quedó más o menos no tan claro, dígame, Osvaldo. Yo solo se me olvidó la palabra que le da como el futuro a lo del ING, ¿cómo es que se llama? Lo que va al final. Se Ah, llama Time Expression, ¿cómo se llama? time expression, Eso es, ah, ok. Thank you. and time expression, yeah. Esos son lo que le da, yeah, lo hace ver como en el futuro. Saturday, next week, this evening. Y ahí todos estamos bien, ¿verdad? Okay. Ok, entonces vamos a ver un audio. Es el mismo video que vimos la vez pasada acerca de cómo hacer la encuesta, ¿sí? Para que cada uno de nosotros tengamos bien cómo hacer la encuesta y déjeme ver. Les voy a mostrar para que ustedes la puedan ver. Y vamos a explorar el dinero para poder desarrollar encuestas de esta situación. Vamos a regresar al correo de archivo y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el grupo número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera. Y lo vamos a colocar en el nombre. Y entre ellos, vamos a colocar el correo electrónico
personal que su desarrollo personal a interés corporal. Vamos a colocar el número de contacto que ustedes han mencionado. Lo vamos a copiar. Y aquí lo vamos a colocar en el texto. Posteriormente colocamos el texto. En el punto número 6 vamos a desplazar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el sitio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en esto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual la razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, nos hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan. Del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestra interpretación, que es inglés corporativo, Freedom Journal. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre de curso. De igual manera, vamos a colocar cuál está la información. Hemos proporcionado datos por correo electrónico y por página. Y vamos a trabajar. Pasarán de manera individual y personal según ustedes han vivido en el transcurso del curso. Vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar. De igual manera, proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada al inicio del mes. En la actualización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a tener el día en el cual está finalizando el curso. En el punto 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han realizado de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a dar clic en el botón azul enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido el mensaje, por favor de tomar una cartita de pantalla y compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros les hemos presentado. Ok, entonces ya recibieron un correo, ¿verdad? Me llegó el correo para que hagan la encuesta. Si no, envío yo el enlace al WhatsApp. Sí, me lo mandaron por WhatsApp. Ok. Pero sí, lo mandaron por WhatsApp. Pero en WhatsApp, ahí no se puede abrir. Yo no lo pude abrir. ¿No lo pude abrir? No. Okay.
Okay, mire si puede abrir ese. Sí, este sí. Okay. Teacher, ¿la vamos a ir haciendo todas ahorita o? Sí, correcto, ahorita. Okay. Thank you.
Teacher, Hey, dígame. y es la orden de inicio, ¿cuál sería? Orden de inicio. Ok, la orden de inicio es al 29750 guión 8048 guión 0122 pleca 2023. Se lo voy a poner en el grupo. Okay. Teacher, le mandamos factura cuando terminemos. Sí, gracias David. Me Al ganó. grupo. Me ganó David. Me ganó enviando el ese. Sí. Ah, aquí donde envió eso, mande la captura. Teacher, ah, okay. Fecha de inicio de ese curso fue el 24 de julio, ¿verdad? Esa fue la fecha de inicio. Sí, teacher. Y la final sería mañana. No, ahora. Ahora. Sí, gracias. Mándale al grupo. Sí. Dígame. Ahorita la encuesta. Sí, sí. Ajá. Ay, vine a tiempo. Ay, disculpe que fui a cantar las nochecita. Ah, okay, excelente. Thank you, David. Teacher, eso está en el correo, ¿verdad? Sí, ajá, lo envié al grupo. Si no ha recibido el correo, ahí está en el grupo. Okay. Revíselo, ahí va a estar en el grupo. Okay. Nombre del curso. Donde dice ingresa el número completo de la orden de inicio. Es. Ahí están los datos. Perdón, que es que aquí. ¿Dónde está WhatsApp? Thank you, Leiva. Thank you, Estecita. Thank you, Eduardo. Ah, ya no le puse mi nombre. pero apareció con David. Ok. Sí, apareció. Yanira. Yahaira. Día. Aquí le sale, simplifique la reconciliación, le sale diferente, ¿verdad? Dice, la pregunta se ha registrado correctamente, simplifique la recopilación de datos, obtenga información inteligente hoy mismo. Comenzar. Uy, se me borró todo. Pero decía enviado. Sí. Ya, cállese. Okay. Pero dice enviado, Ticho. Sí, dice enviado, sí. Ah. Nada más que está diferente, no sé por qué está diferente. Ve, si te fijas el de Esther y el de David están iguales. El mío está igual que el de Osvaldo. Sí, los dos son, vamos a ver, si alguien envía otro y es diferente, entonces vamos a que yo no corté la imagen, la mandé así, pero a saber por qué sale eso. El fondo sale oscuro también. José Orlando sale igual también. Yo porque lo he personalizado así, me gusta más oscuro. Se dice más cool. Yo creo que es porque lo hicimos desde la compu y ellos lo hicieron desde su teléfono.
Creo. Eso es el proveedor que capacitó es INSAFOR, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí dice nombre del curso, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ese Inglés dice corporativo. Inglés corporativo, ajá, Brigham International. Igual nombre del curso, ¿verdad? Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. ¿Qué me lo voy a pedir? Nombre completo. Thank you, Jocelyn. ¿Cómo hago para tomar una captura? El teléfono. No, en la compu. Me abruma. Un recorte, Aida. Recorte de pantalla. Ay, como el de la empresa. Pero aquí no me aparece. Control. Y ajá, hay una opción que dice print screen, como PRTSCR, print screen. En las teclas de función, claro. Aida, en las teclas de función, Aida, donde dice F1, F2, F3, F4. Ah, por acá. Parece para arriba. Okay. Y también puede hacer combinación de teclas, Shift, la de Windows, la de la ventanita, y S para que recorra yes. más fácil. Ok, gracias. Sí. Voy, la creo que le lo guste hice. Más. Ok. No sé si le parece mi nombre. Pesquito de qué es? De canela. De canela, de canela. Gracias, Freddy. Lo logré, tengo que travesear esta máquina, ya vi. O sea, no quiera pantallar la Mac 2024 que tiene. Exacto. Oh, no, escuchaste. Que la cantada. Escuchaste. No, qué galán, no fue necesario. Pero ni para para el salón, ya vio cómo andó la raíz. No solo así fue necesario. Freddy, no fue solamente necesario decir, tengo que aprender a usar esta máquina,
No, sino que Mac, o sea. Así son las estrellas Sí, artísticas, sí, sí. O sea, que ya tengo este Ferrari, lo voy a salir a ver cómo es, ¿verdad? Ya, ya. Ay, Dios. A mí me maneja. Sí. Oiga, chofer personal. Ay, chofer, sí, tengo bien, chofer. No, o sea, Tiche, ubíquese, por favor. No, ¿cómo va a creer que yo voy a andar manejando? Sí, pero el bus. Tiche, sí. Ya, ahí la Sol le da risa. El dinero. Ay, sí. Dios. Te doy mi cuenta. Vale. Ya no le cabe en la cuenta de ella, ¿verdad? El dinero. Okay. Ay, Dios. No, de Ay, verdad oiga, que ay, me abruma. Sí. André, deja eso. Carlos, estoy esperando su encuesta. ¿Y Damaris? ¿En ahí? Ya casi la terminé. Ok, teacher. Gracias, gracias, John. Gracias. Teacher, ya llevo la mía. ¿Ven? Sí, usted ya hace rato llegó. Ok. Llegó después de... después de del corazón negro. Ajá, ¿quién es? Muy bien. Solo así lo veo yo, corazón negro, lo veo. Hair black. Sí. Black heart. ¿De Aida? Aida. No. No. El mío es un diamante. Andrea, ¿te vas a dormir? No, es Mónica. Mónica. Mónica, sí. No le puso un nombre. No. Mónica. Ni Aida. Ni Carlito. Sí. Carlos. Carlos tampoco le puso. Yo le puse nombre, teacher. No, no. Mónica, Carlos. Yo le puse, pero no sé por qué no le aparece. No le puso diamante, sale ahí. Don Freddy tampoco. Pero necesitamos que salga su nombre. O sea que el nombre. ¿Y cómo hago? Yo no se lo había puesto. Ya la guardé. Es que en WhatsApp no aparezco así. Me voy a poner el nombre. No es la captura, ¿verdad? Let me see. Mónica, me ayuda con eso, por favor. Freddy. Oh, my God. Mónica, me ayuda con eso, por favor. De ponerle. En eso estoy, teacher. Ok, gracias, gracias. Carlos, ¿me ayudas? Thank you. ¿El otro? Es Freddy. ¿Cuántos días de vacaciones vamos a tener? No les han enviado todavía ya mandaron la documentación, ¿verdad? Ya mañana les van a indicar, van a recibir. Teacher, ¿hasta cuándo era para enviar esa información? Es que no tiene límite,
El problema es que si hasta que el último la manda, entonces ellos ya abren los cursos. Si no reciben toda la documentación de todos, entonces no mandan eso a INSAFOR para ver si INSAFOR lo valida. Es que la cipota que me llamó, ya estaba yo como en una reunión, no la escuché muy bien. Pero como que me mencionó que sí tenía límite. Sí. Para usted sí, pero usted le va. Vale, por ejemplo, si usted no la envía esta semana y otra persona llega y con esa persona llenan el cupo, entonces ya usted se queda sin el cupo. Ya abren ellos el curso y ya usted se queda esperando hasta ver cuándo se abre otro que ya sea el tercer módulo, porque ese va a ser ya el tercer módulo. Es que ahí tuve un problema, porque no le mandaron el correo a la persona que era, y hasta hoy le pasé ese correo yo a él para que lo llenara. Entonces todavía está tiempo, sí. Si lo dio hoy, posiblemente mañana lo envía ella. Ah, va. Sí. Sí, porque estaba ahí con eso. Sí, no hay problema. Si ya sus compañeros hubieran dicho, mire, ya recibí que vamos a empezar tal día, entonces ya estaba frito usted. Ya. Sí, pero no se preocupe todavía. Hay tiempo. Okay, solo nos falta Carlos y Mónica. Y Damaris, Yanira. Ya lo envié, teacher. Okay, gracias, Damaris, thank you. Sí, aquí está. Bueno. Y Sandra. Teacher, yo también ya lo envié. Okay. Mónica, sí, aquí está ya. El mío también. Sí, FIF, no sé por qué FIF, siempre te sale igual, Carlos, con FIF. Ah, pero abajo dice Carlos Eduardo Alarcón. ¿Qué tiene Carlos? ¿Mm? Gripe. Lo que me dio a mí. Bueno. Es que, como no se puso la mascarilla. Mire lo que hizo. Hombre. ¿Qué dice? ¿Ya? No. Ya mandé. Me hace reír. Okay. Igualita. ¿Ah? ¿Sí? Yo no voy a poder seguir ya, fíjese. Ya no, ¿y qué pasó? Es que vamos a... bueno, hay un nuevo sistema contable, entonces nos van a dar como inducción, capacitación, y son 3 semanas, bueno, casi un mes, entonces prácticamente cortaría lo que sería el módulo, y es de 7, aproximadamente 8:30, 9, entonces por lo general cuando son así que... Yo le pregunté a la persona encargada, al técnico, y me dijo que sí, que por lo general casi son dos horas, porque vamos a ver varios sistemas. En realidad, la, digamos, como capacitación dura 2 semanas, pero vamos a hacer un mes completo porque nos van a llevar, digamos, como de cero, cada uno en cuanto a los, a IVA, factura electrónica, cierres de mes, inventarios, etcétera. Entonces nos van a dar como casi completo el módulo de contabilidad, ¿verdad? Y más con eso, la factura electrónica que está implementando el gobierno, entonces se va a comprar un sistema para llevarlo unido, o sea, los dos, tanto la factura electrónica como el nuevo sistema contable. Sí, yeah. Entonces, para aproximadamente 3 semanas, prácticamente cortaría casi toda la todo el curso. Oh, sí, porque no puede llevar dos cosas al mismo tiempo. Sí,
Aunque en realidad es casi como una hora que ocuparía, pero prácticamente si no, no estaría, digamos, al 100. Sí, siento mucho eso. Entonces va a así tomar que... como un mes, un mes. Ajá, así que un gusto a todos. Pero la playa dice que sigue abierta, o sea, eso sigue abierto, no hay problema, dice eso. No, ahí sí estamos. Ahí estamos, Carlos, ahí les puede hacer el descuento y ya bien. Ahí le hacemos el descuento al empleado. Sí, bueno, fue un placer. No, ahí están, cuando quieran, ahí está mi contacto, cualquier cosa. Igual, no sé si tienen mi correo, pues ahí se los voy a mandar. Por Vaya. Cualquier cosa que necesiten ayuda, de hecho se los voy a copiar. Excelente. Gracias, gracias. Ok, entonces yo creo que ya estuvieron las encuestas. Vamos a tomarnos el break de 10 minutos y regresamos en 10 minutos para retomar la clase, ¿ok? Enjoy your break. Thank you, teacher. Ok. Thank you.
Hello. Hello, Damaris, how are you? Hello, teacher. Damaris, ¿ha tenido algún problema con la plataforma? No, ¿con la que llenamos ahorita? ¿O con la de...? Sí, es que me hace falta el final, el examen final no me lo ha hecho. Ese no. Lo podemos hacer ahorita. Ahorita no hago. Ok, para que, pero vamos a terminar porque me falta todavía un ejercicio. David. Hola, muchachos. Sí, ha tenido problemas con la plataforma también. No, solo creo que me faltan los últimos dos, creo que. Los últimos tres. Creo que son. Tres son. Sí, son tres. Ah, pues ya voy a revisar porque solo tengo entendido que. Ah, sí, tres. Ahorita el hago. Ok. Sandra. Sí, El último, en el final, le hace falta la última parte, ¿verdad? Solo eso. Ya lo voy a revisar porque yo pensé que ya lo había terminado todo. No, falta la última, que a veces así se escapa. Y okay. Ver. De ahí. Luego, Nancy no vino, Nancy no se presentó hoy, ¿verdad? Ok, pero podemos terminar la última parte. Creo que no está esta parte, la última. Esta parte no la hemos hecho entre todos. Aunque ustedes ya terminaron, bueno, o sea, la mayoría terminó. Pero era acerca del can y el may. ¿Se acuerdan del may que es informal y can es informal? Entonces aquí la pregunta dice, choose the informal request. En este caso, the informal request va a ser can, ¿verdad? Can I help you? Yeah. El formal sería, may I help you? Luego, la número dos, number two, diría, could you carry this for me, please? Can you carry this for me, please? Entonces, number two sería the informal one. Y la número tres dice, can I go with you? Or may I go with you? Yeah. Can I go with you? Can I go with you? Sería la informal, ¿verdad? Y luego, choose can or hey, could. Maria. Hey, can Maria. Can you speak louder? Can you speak louder or could you speak louder? Can. Can. In a meeting, ¿qué diría? Could, can. ¿Verdad? Could. No, could. Could, yes, no can. Aida, acuérdese que es could. Could. Si es un amigo, entonces le dice can, porque es informal, ¿verdad? Pero en un meeting. Semi. Sí, en un meeting sería could, porque estarían todos del mismo, al menos que sea su boss el que está ahí, entonces no le puede decir could, le tiene que decir can you, yes. Let's see. Okay, yes. Eso es todo lo de la plataforma.
Ya, con eso concluye el examen final y todas las actividades. Y ahí terminamos. Yo creo que ya está todo, teacher. Sí, ok. Sí, ya está. Ahí está ya. Ya no sale aquí. Ya están todos terminados, 20, 20, 25, 25, sí. Ahí está. Very good, good job. Dicho en el otro módulo sería el pasado. ¿El cuál módulo? En el siguiente. Sí, ajá. Sí, ya tomaríamos el pasado. Just a second. Entonces, hoy es la última clase. Hoy es así, les dijeron, ¿verdad? Les dijeron que era la última sí, clase. Así es, yo no quería que fuera la última clase, ¿no? Usted me dieron la última clase. Pero sí, ahí anunciaron que era la última clase hoy. Este es la lectura que hicimos ayer. La hicimos todos. El viernes, perdón, sí. Parece que ayer fue que es que cuando hay amor, uno, no, el tiempo nos dice, ayer platicamos. No. Fue el mes pasado, sí. Ok, entonces, el viernes hicimos la lectura esta y necesitamos contestar estas preguntas. Why is color important for some users? Some users es algunos usuarios, ¿verdad? Porque no a todos nos importa el color en las impresiones. What does DPI stand for? ¿Qué es lo que quiere decir DPI? Y why are color printers more expensive? Esa es pregunta que tenemos que contestar. What is something important for some who prints a lot? Que es algo importante para alguien que imprime bastante. And what is the amount of memory that most printers come with? ¿Y cuál es el monto de memoria con la cual muchos de los impresores vienen ya de fábrica, ¿verdad? Entonces aquí vamos a contestar primero la memory. Dice memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el number 5? What is the amount of memory that most printers come with? One megabyte. Ahora, what is something important for some people who prints a lot? Vamos a encontrar. Okay. They say, if you do much printer, the speed of the printer becomes important. Yes. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? What is some important for someone who prints a lot? ¿Cuál estamos viendo? Number 4. See, what is something important for someone who prints a lot? Yeah, y aquí dice, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. So, ¿cuál será la respuesta la número 4? What is important? Something important for someone who prints a lot. Only about. No, what is important? Especially the printer. Dice,
If you do much printing, o sea, if you do a lot of printing, the speed of the printer becomes important. More expensive printer are much faster. ¿Cuál es, cuál, qué cosa? Yes. ¿Qué cosa es importante para alguien quien imprime bastante? ¿Qué es importante? El color. Aquí, vea, dice, if you do much printing, aquí está la respuesta en este. Speed. ¿Ah? I'm sorry. More expensive printer. Pero, ¿qué es important? The speed. Dice aquí, the speed of the printer becomes important. Are much faster. Yes, si usted imprime bastante, la velocidad de la impresora viene a ser importante. Entonces tiene que poner más memoria. Ahora, number three dice, why are color printer more expensive? Vamos a ver por qué es que son más caros. Dice, color printers are more expensive to operate since they use 2-ink cartridges. ¿Por qué son más expensive? Why are color printer more expensive? One color. ¿Por qué? Why? De operativo. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Are more expensive to operative. Sí, Freddy. What color and what black ink? Aquí está la respuesta. Right? Why are they more expensive? They use it to cut. They use 2 cartridges. Cartridges. Yes, they use 2 cartridges. Por eso que son más important, más expensive. What does DPI stand for? Okay, está aquí DPI. ¿Qué quiere decir DPI? Provide surfacing resolutions. Resolution. No, what DPI stands for, quiere decir, ¿qué quieren decir las siglas DPI? Dots per inch. Dots per inch, yes, dots per inch. Puntos por pulgada. Eso es lo que quiere decir, dots per inch. Eso es lo que DPI stands for. Y ahora, why is color important for some users? Black and bright. Está en la primera oración. To print pages for presentation. Yes. Eso es lo que dice. Why is color important for some users? Dice, color is important for users who need to print pages for presentation or maps. And pages where color is part of the information. Yes, por eso es importante, ¿verdad? Las personas que hacen cartas de presentación, mapas, o la información está a colores. That's the number one. Very good. Good job. Excelente. Okay. Ahora vamos a ver la lectura. Y esa lectura vamos a fill una complaint form. Dijimos que una complaint form, ¿qué era, Aida? Digamos reclamos. Sí, una forma de reclamos. Sí. O sea, si usted está en un puesto donde usted tiene gente a su disposición y algún agente maltrató a un cliente, el cliente pide hablar con usted y le dice, mire, quiero, eso se llaman formal complaint.
O sea, un complaint verbal no es un reclamo formal. Un complaint verbal solamente es, mire, fíjese que me trató mal, licenciado Machuca, y pues quiero que hable con él para que no me trate así, yo me sentí mal. ¿Ya? Ya usted habla conmigo. Pero ya un formal complaint, ya es donde usted llena una forma, un formulario, lo llena y explica cuál fue el problema, y ya eso hay consecuencias en ese formal complaint. Y entonces, cuando usted dice formal complaint, es un reclamo formal. Y la pregunta que vamos a contestar es, do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Alguna vez se ha reclamado por los artículos que no funcionan en su trabajo, en el lugar de trabajo? Do you ever fill complaint forms? ¿Alguna vez ha llenado formas de reclamo? ¿Ya? Esa es la pregunta que vamos a contestar cada uno después de la lectura. Vamos a listen to me to read the conversation, then you're going to practice with a partner, como siempre lo hemos hecho, okay? He said, thank you for calling the IT department. ¿Se acuerdan que antes llamábamos para que nos repararan algo, verdad? Hoy vamos a llamar para hacer un reclamo. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. ¿Sí? Entonces ya nos está reportando un problema. Esto quiere decir que ella ya lo reportó muchas veces y no lo reparan. Ya ahí ya se viene a hacer un complaint. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. O sea, que comenzó ayer. Ayer llamó y dijo, mire, fíjese que mi impresora o mi computadora está bien lenta. Y no, que sí, ya vamos a llegar. Nunca llegaron. Siguiente día, broken. Está arruinada. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Ok, voy a mandar a alguien con una forma de reclamo para que usted haga reclamo y le voy a enviar una computadora, yes, ahorita mismo, inmediata mismo se la envío, ¿sí? Porque ya cuando es un complaint, ya no puede hacer nada usted, ya no, déjeme ayudarle, ¿no? Ya estuvo, ya es un complaint, ¿sí? Entonces lo único que puede hacer es reemplazar lo arruinado o regresar el dinero, ¿sí? Ok, luego dice María, thank you, you are welcome, no problem, not a problem, yes, it's a pleasure. Hay muchas formas de decir eso, de nada, ¿verdad? No solamente you are welcome, sino que, it's a pleasure, my pleasure, it was nothing, yeah, not a problem, anytime, yeah, my guess. Todo ese tipo de formas es como usted va a contestar cuando alguien le dice thank you. All right. ¿Alguna palabra de aquí que no la conozca o no la reconozca usted? What is file? File es llenar. File. File, to file a complaint. Esto es cuando usted dice file, es que archive un, archivar un reclamo. File. Entonces usted llena esto y lo archivan. Yeah. Por eso le digo que eso ya cuando file a complaint ya es algo formal. No es que solamente se está diciendo por decir ya es un file a complaint. O sea, archivar un reclamo. ¿Cómo se pronuncia, Ticho? File. 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 Yeah. La L es la que se oye al final. La I no. File. Se oye. File. File. File a complaint. File a complaint. File. File. Archivar, ¿verdad? And to fill out a complaint es llenar. Llenar un reclamo. Una form. Fill out a complaint form. Llenar una forma de reclamo. O un formulario de reclamo. Ok, entonces no hay preguntas. Vamos a empezar con Aida y Sandra.
Va a empezar Aida. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Sandra Viatoro and I need to file complaints about my work terminal computer. Yeah. Work terminal. Antes habían terminales solamente que no eran computadoras. Entonces por eso está work terminal. O si usted tiene computadora, dice computer. O sea, cualquiera de las dos. Work terminal o. Cualquiera de las dos. Sí, ajá, correcto. Okay. Bueno, repita de nuevo. Hello, my name is Sandra Viatoro and I need to file complaints about my work terminal. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Okay, and it didn't turn on today. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good. Good job. Switch places, please. Thank you for calling the IT department. The IT. Acuérdense que después de cuando la palabra comienza con una vocal, tiene que ser D. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Aida Ramirez, and I need to file a complaint about my work computer. I'm sorry to hear that. Please describe it, the problem. Describe. Cuando lleva una E al final, la E es muda y se escucha solo la B, B. Describe. I'm sorry to hear that. Please describe it. The problem. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Okay, but it was very slow yesterday and it didn't turn on today. It, no es I, sí, it. It, no es it. No, it. No es eso, es. No, no, es que no dijo ni it ni it. Dijo I. And it. And it didn't turn on today. And it. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. Very good. Let's meet someone. Sí, one de como digo. Someone with a complete form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good. Hasta lo contactó, ¿verdad? You're welcome, no que you are, ¿verdad? Very good. Excelente. Good job. Thank you, Sara and Aida. All right. Damaris and Martha, please. Thank you for calling the IT department. Hello. My name is Marta Diaz, and I need to file a complaint
about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The mat is aquí. Acuérdense, no es describe. La E al final de las palabras es muda y suena la consonante que le sigue. En este caso sería, please describe the problem, o describe. Sí, se queda, describe the problem. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't start on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, very good. Now switch places, please. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Tamari Guevara, and I need to find a complaint about my work. Terminal, ¿cómo dice? Ay, please. ¿Cómo se dice terminal? Sí. ¿Ya lo dijo? Terminal, ¿así? Sí. Okay. ¿Lo repito o lo dejo ahí? Por favor, aquí es de file a complaint. File a complaint. Very good. Entonces, yeah, hello, my name is Damaris, and I need to file a complaint about my work terminal. Hello, my name is Damaris Guevara, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Okay, aquí Estercita, no. Sí, aquí dice I'm sorry to hear. Ahí es hear porque si dice hear, ese es pasado. Lo siento de haber oído eso. No, I'm sorry to hear that. Hear. I'm sorry to hear that. Mm-hmm. Please describe the problem. Very good. Bien angelical se escuchó. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Today, very good. Today. Let me send someone why a complaint form. We can send a new computer in no time. Okay, very good. Esta palabra que está aquí, esta cita es with. Y usted saca la lengua. With. 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 Ajá. No wheat, ¿verdad? Si es wheat, va a decir trigo. Este es with. Así, with. 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 Mm-hmm. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Very good. Thank you. You're welcome. Excelente, good job, good job. Ya lo dieron dos veces, ¿verdad? Sí. Okay, thank you very much. Samaris and Martha. Yahaira. Sí. Con Freddy, please. De despedida, mire lo que estamos dando. Yahaira. Thank you for calling the IT department. Hello. My name is Freddy Vasquez, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today.
Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, Freddy, léeme este solo esta. And I didn't. ¿Dónde miras la palabra I allí? No sé por qué todos la ven. Todos me han dicho I. It didn't. Sí, yes. No sé por qué. No se ve bien. Sí, bien. Sí, se es ve para bien. Lo, es que como es I. Es por la I. Por eso. Okay. And it didn't turn on today, ¿verdad? Okay, very good. Switch places, please. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Jahaira Martinez, and I need to file a complaint about my work computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. No. Thank you. Very good. Muy bien, excelente. Se te oye muy, muy bien la articulación. Ya Jaira, sí, como que de verdad está llamando para hacer el complaint. Sí, sí, como que de verdad está reclamando algo. Cuando de repente... ¡Bi, bi, bi, bi! Sí, sí, creo que sí. Sí, así bien, 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 bien segura lo que está haciendo. Very good, excelente. Necesito decir David y Edwin, por favor. David y Edwin. Uh-huh. Edwin Rivas. David o yo. David y tú. David Alfredo. David. Sí, David Alfredo. ¿Comienzo yo o David? Espérame, ¿quieres saber? David se fue a la playa quizás. David está ahí. No, teacher. No está ahí. Sí, es que estaba con una llamada. Oh, perdón, mamá. ¿Tiene tiempo? O pongo a alguien más y después lo llamo a usted. Y no ha terminado la llamada. Ok, Osvaldo. No, ahorita. Sería la conversación, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, empieza usted. Ok. ¿Con quién sería? Con Edwin. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Edwin Rivas, and I need to fill a complaint about my work computer. Okay, Edwin, aquí es, no es Phil. Sorry. Espérame, David, I'm sorry. File a complaint. Fire a complaint. Yes, léelo otra vez. Hello. Hello, my name is Edwin Rivas. And I need fire a complaint about my work computer. David? I'm sorry to first stay. Please describe the problem. Okay. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Okay. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Describe. Uh-huh. Describe the problem. Mm-hmm. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Mm-hmm.
It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Hey, congratulations, Edwin. Dijiste, it didn't. Good job. My goodness. El primero. Yes, good job. Okay, David. Let me sing. Send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Very good. Thanks. The worker. You're welcome. You're welcome. Come. You're welcome. You're welcome. Very good. Good job. Okay, now switch places, please. ¿Cuál empiezas tú, Edwin? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is David Leiva. I am need to fill a complaint about my work terminal computer. ¿Es terminal o es computer? Parece que está entre paréntesis. Ah, okay. My okay, work terminal o my work computer. Pero también necesito que aquí hagas un esfuerzo para decir file a complaint. File a complaint. Yes. Mm-hmm. Hello, my name is David, and I need to file a complaint about my work terminal. Very good. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Okay, aquí es, please describe the problem. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Mm-hmm. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint from we can send a new computer in no time. Very good. Thank you. You're welcome. Very good. Good job. Excelente. Both of two of you. Very good. Good reading. All right. ¿Alguien más que quiera practicar la lectura? Falto yo. Okay. Osvaldo, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Alguien más? Nobody. Okay. Martita. Sí. Voy a ponerte Freddy. Freddy. ¿Me ayudas con Osvaldo? Sí. Help me, please. Sí, Freddy, comienza. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Oswaldo Garay, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Permítame, Oswaldo. Osvaldo, permítame, Freddy, lo pronunciaste bien, pero el acento que me está dando no es ese, es complaint form. Complaint form. Yeah. Let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. Muy bien, yes. Okay, Osvaldo. Thank you. You're welcome. Very good. Ahora, empiezas tú. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Freddy Vasquez, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem.
It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good, excelente. Solamente Osvaldo, acuérdate que la regla dice que después de si una palabra empieza con vocal, ¿verdad? Acuérdate que tiene que sonar como D. Por ejemplo, en el DIT department. Me lo diste the IT department. Y son cositas pequeñas, pero van a hacer una gran diferencia cuando venga una hora en que tengan que evaluarte tu inglés. Eso es algo que no es permitido hablar así, the IT. Como en español, nosotros tenemos unas reglas también, ¿verdad? Cuando unimos dos vocales. Si usted escucha a alguien uniendo dos vocales, dice, ya no se sabe esa regla. Y no se ve bien, o sea, ya se ve como que, como que distrae. Entonces, trata, Osvaldo, de ver, tener cuidado en eso. Cuando va una palabra que empieza con vocal, la THE va a sonar D. Si empieza con consonante, entonces va a sonar DA. DA o DE, creo que les expliqué que DE era la forma como lo dicen de Inglaterra, ¿verdad? De ahí pueden decir de en el caso, pero tienen que decir todo de, no pueden mixtear, no pueden mix entre da y de, porque no se va a oír tampoco bien. Entonces, o dicen de o dicen da todo el tiempo. Pero esa regla de la THI, cuando es vocal, sí, eso sí no lo pueden. Tienen que hacer un esfuerzo más, ¿ok? Osvaldo, buena pronunciación, okay. Osvaldo, ya, yo creo que ya estás listo tú, ya tenemos que empezar a darte ya tortilla, un poquito ya más dura, porque si te seguimos dando Herbert, ya no te vas a aburrir. Tienen que empezar a leer ya libros en inglés para que empieces a practicar más vocabulario, ¿ok? Excelente. Buenas conversaciones. Vamos a ver ahora. Get in pairs and discuss the following question. What expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Cuál es la expresión que él usa para enseñar que la solución va a hacer algo acerca del problema? Please describe the problem. No, eso no sé. I am sorry. Let me send someone. Very good. Sí, let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Eso le hago sentir al que me está llamando que sí estoy tomando acción y que está en progreso. Si yo solamente digo, okay, I'm gonna send someone as soon as possible. Eso no le enseño yo que está en progreso, ¿verdad? Sino que nos está diciendo que sí le voy a ayudar, pero no sabemos dónde, cuándo. Pero fíjese, let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. ¿Sí? Eso enseña que la solución está en proceso. ¿Y what seems to be the problem with the computer? ¿Qué, dónde It's es que very le... slowly. ¿Mm? It's very slow. Mm-hmm. What seems to be the problem with the computer? Yes, it's very slow. Y ya no prendió, ¿verdad? It didn't turn on. Eso es prácticamente what seems to be the problem with the computer. Entonces, eso es siempre que usted pregunte algo, es una frase muy bonita, what seems to be the problem. ¿Cuál parece que es el problema? Porque a veces uno de usuario, a veces no puede reportar un problema. What seems to be the problem? Uno piensa que ese es el problema, pero en realidad no ese es el problema. Posiblemente se le apagó el monitor y usted dice que la computadora no sirve, ¿ya? Entonces, por eso, cuando alguien le llame, la pregunta sería, what seems to be the problem? Y ya cuando le explique la persona, ya usted deduce, oh, sí, esto es. Y ya empieza a hacer
como test, ¿verdad? Ok, y luego dice aquí, write down two more reasons to file a complaint. Por ejemplo, si es un printer, ¿por qué otra razón usted llenaría una forma de reclamo? It doesn't turn on. Ese es un reclamo, ¿verdad? ¿Qué otro reclamo podría poner? ¿Hello? ¿Qué otro reclamo podríamos poner? It doesn't print. It doesn't print, yes. It doesn't print. Yeah. Eso podríamos poner. It doesn't print, ¿verdad? It doesn't print. Very good. ¿Qué otro podemos poner? Paper jam. Yes, very, very good. Paper jam. Paper jam, yes. El papel atascado, ¿verdad? Yeah. Ahora, pensemos de un equipo en nuestra oficina que no trabaje, que está broken. ¿Aló? Teléfono. Okay, teléfono. Eso me pasó ahora. Okay, very good. Entonces vamos a tener ahora, ¿qué es el problema con el teléfono? ¿Qué puede pasar con el teléfono? Se escuchaba como cortado. Sería como y don't okay, broken. Listen to broken conversation. ¿Sí? La conversación cortada. Yes. Okay. It doesn't listen clients. El teléfono no escucha a los clientes. No. O sea, yo no le escucho. Oh. O ellos también se escuchaba como interferencia. Entonces, I didn't hear the client. Yes. I didn't hear the client when talking. Yes. No escuchaba el cliente cuando hablaba, ¿verdad? Yes. Sí. Teacher. Dígame. Otro problema también sería que a mí también me pasó con el teléfono, es que se me bloqueó. Ok. ¿Qué pasó? No sonaba, no se oía. No podía digitar, o sea, no podía hacer llamadas, nada. Oh, ok. So, de hecho, hasta lo reporté, okay. Le tomé fotografía y se lo mandé al DIT. It got frozen. It got frozen, o sea, se congeló. Freeze out. Ya, se congeló, ¿verdad? Ok, entonces ese sería el ejercicio este de complaint. O sea, usted ve una cosa que está arruinada y usted hace un complaint de qué es lo que pasó del teléfono. Entonces quiere decir que si se le frozen, no escuchaba la conversación, and didn't hear the client, le van a enviar uno nuevo, ¿sí? Tenemos que darle uno nuevo, ¿ya? Eso es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Correctamente, ¿sí? No se lo podemos reparar porque no, está broken. Y si lo reparamos, entonces ya después decimos, I want to file a complaint, yes, a formal complaint. Very good, excelente. Bueno, espero que hayan disfrutado este módulo y que hayan aprendido algo importante para este journey del inglés. Espero haya cumplido sus expectativas. Al principio del módulo dijimos nuestras expectativas y que haya sido de agrado esta clase. Y siga practicando hablar, porque eso es lo más importante. Haga monólogos en su casa, ¿sí? Haga preguntas en su casa, use las WH questions que hemos aprendido. Practiquen los 10 en este lapso que tenemos de que no vamos a tener clases de inglés. Practique aunque sea unos 10 minutos. Yo sé que llega cansado y no quiere ver nada, ¿verdad? Pero al menos unos 10 minutos que
que le dé a su aprendizaje diario va a ser bastante de beneficio. Trate de escribir cosas, por ejemplo, describa su familia, describa su casa, describa su carro, describa su trabajo, su amigo, y trate de escribir, no todos los días, ¿verdad? Sino que un ejercicio diario, o sea, hoy describí mi casa. I have a big house, my house is big, I have 5 rooms, I have a living room, I have a bathroom, a restroom, I have a garage, I have a dining room, I have kitchen, yeah. Y luego diga qué hace en la kitchen, qué hace en el living room. O por ejemplo, I watch TV and read books in the living room. I cook dinner, breakfast, lunch in the kitchen. I have dinner at the dining room. I watch TV in the living room or listen to music in the living room. In the garage, I park my car in the garage, or I park my bicycle in the garage. Yes, I plant roses in my garden. Trate de hablar cosas así pequeñas que al final van a hacer una gran diferencia porque se va a tener un léxico grande. En cositas pequeñas, no deje de practicar, no deje de hablar, eso es lo más importante. Que cualquier otra cosa, hable, en el baño, en el living room, donde sea, pero hablen que sea un poquito, hable todos los días y va a ver el resultado que le va a dar. ¿Ok? Ya estamos ya estamos en ese nivel. Le estoy diciendo esto porque ve que el primer módulo no les dije esto, pero ya lo veo que ya está en ese nivel donde usted ya desarrolló la articulación que usted tiene, ya se oye bien bonito. Ya, Sara, me gustan las T, al final de cada palabra me pronuncia bien las T, vamos a trabajar en las S, voy a grabar un audio en YouTube acerca de la pronunciación de las S, del plural y de las terceras personas, las S es bien importante para que veamos nosotros que a veces queremos decir algo, pero si falta la S ahí, entonces ya no es la palabra que nosotros queremos decir. Les voy a grabar esos audios o un video para ustedes, para que se practiquen con ejercicios y todo eso, para que vayan enriqueciendo más ese sería como una habilidad de hablar. ¿Ok? Sí, me decía Freddy. ¿No? O David, ¿a quién interrumpí? ¿A alguien interrumpí? Solo que thanks for teaching. Oh, okay. Gracias a usted también por aguantarme tantos regaños. Eso le iba a decir también. ¿El qué? ¿Que la regañó mucho? No. O sea, por preocuparse. O sea, imagínese que no está diciendo que nos va a enviar audio y todo. O sea, no cualquiera diría, ah, ya terminó, adiós. Nos vemos en el otro. Entonces, o sea, se preocupa, o sea, por enseñarnos, para que aprendamos, y la verdad que ha sido una bonita experiencia, y pues espero seguir para donde me aguante la empresa. Sí, esperemos, sí. Espero salir ya bilingüe. Ok, excelente, vamos, démosle con todo, tiene lo que se necesita. Ok, entonces... Okay. Hasta ahí llegamos y have a good night and I see you next time. Yes. Good night. Okay? Voy a pasar lista y cada uno se va despidiendo. Sí, dígame. Quiero usted llorar. ¿Qué dijo? Usted va a ser el mismo profesor. Sí, si no me dicen algo diferente, vamos a seguir. No sigue, ya no sigo. no diga eso. Tiene que seguir. Así le dijo la Rosa, ya, y se tiró. Así dice. Hasta se le trabó la lengua. Hasta la lengua se le trabó. Ok. Entonces, Aida, Eugenia. Se enojó, ¿ya vio? Bye. Después, no sé. Sí, mamá, que no hay. De canela, díganme. Sí, frequito. Por cierto, me voy a alejar de los medios por un tiempo, ¿saben? Pero apoyen a la orquesta.
Okay, Freddy, entonces ya no se va a ver la canela. Sí. Okay, Carlos Eduardo Alarcón, Christopher Manuel Vázquez, Tamaris Lisette. Good night, teacher. Good night. And David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Gusto. Gusto fue mío, y hasta luego, ¿eh? So long. Nos vemos. Okay, bye bye. Edwin Samuel. Bye bye. Good night. Good night. Evelyn Yahaira. Good night, teacher. Good night. Freddy Enrique. Good night. Good night. Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. José Orlando Barrera. Marta Estercita. Hoy es Díaz. Good night, teacher. Good night, Mónica Daniela. Good night, teacher. Good night, Osvaldo Vladimir. Good night. Good night, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Susana Abigail. No está, ¿verdad? Okay. Say hi to, al perrito. Y nunca dije cómo se llamaba el perrito, ¿verdad? Olaf. Olaf. ¿De dónde sacó ese nombre? Del muñequito de nieve. Oh. Okay. Sí. ¿Te parece él? Poco, es blanco. Oh. Por eso. Oh, ok. Sí. Ok, pues fue un placer, Sandra. Have a good night. Y gracias, igual, teacher. Continúe, no vaya a parar, ¿eh? Sí, porque si primero para... Dios. Sí, quiero ver si arreglo eso, a ver si me... Pero si no, no sé cómo hacer. Hay porque si sí, yo no me quiero quedar sin las clases, porque sí están ayudando, sí, me pues, ayudan pues, mucho. Sí, sí, ajá. Sí. Trate de hacer las cosas, y si no ahí tiene mi correo, escríbame a ver qué podemos hacer para ayudarle, ¿no? Ok, está bien. Okay, gracias, Chicha. Ok, have a good night. Un gusto. Bueno, un placer, ok. Bye, bye. Sí. Gracias por todo, porque sigo maestro, la verdad. Ok, gracias, le agradezco. Bueno, cuídese. Bueno.